Hola lindas, muy buenos días. Bueno, ahora sí que ya empezamos el vídeo propiamente dicho y como veis por el título, hoy tenemos un videoblog. La verdad es que me apetece mucho pues empezar con este tipo de contenido porque ahora pues bueno, la idea es que tenga una vida un poco más variada. A ver al final en qué consiste, ya os contaré más de esto, pero bueno, hoy aunque tenemos un día tranquilito, pues la verdad es que cuando os dije lo que iba a hacer en Instagram, os apeteció un montón, así que dije yo, bueno, pues vamos a probar con este día. Hoy es sábado y nada, lo más importante de hoy es que llegan dos muebles para casa para empezar ya a ordenar, pues, esto que veis por ahí, pues eso. Pues eso, así que nada, la verdad es que tengo muchas ganas. No sabemos cuándo vendrán, así que mientras voy a hacer un millón y una de tareas más que tengo. Y nada, pues me vais a acompañar. Lo que os decía, es que a mí últimamente me encanta ver este tipo de vídeos y también, aunque yo os lo contaré más adelante, pues es que quiero dejar planificado mucho, entonces pues me ayuda un montón y así os enseño un poquito más. La verdad es que últimamente he estado un poco desconectada de todo, un poco por saturación o demasiadas cosas que hacer, entonces no, como que no llegaba perfectamente a todo y ahora quiero tomarlo con un poco más de calma. Así que nada, lo malo de los videoblogs, que esta va a ser mi cara. No sé si conseguiré cambiarme y pintarme para el resto del día porque todo depende de lo rápido que vayamos con los muebles. Os apetecía mucho verlos montar conmigo. No sé cuánto grabaré porque vienen también mis padres a ayudarme. No me querían dejar sola montando muebles del IKEA. Bueno, sola sola no estoy, que tenemos aquí al bollito, así que pues nada, eso es lo que vamos a hacer. Ahora me voy a poner, mientras no vienen, a trabajar en el vídeo de este domingo, que no sé referenciaros cuál es para vosotras, pero bueno, es lo que voy a hacer. Voy a rematar eso, dejarlo subidito y bien colocadito para mañana por la mañana domingo pues no tener que preocuparme de nada. Y a ver qué nos depara el día. No tengo mucho más planes porque no sé cuánto nos va a llevar ni lo de los muebles, ni lo de recoger todo eso de ahí, que cuanto más haga hoy, pues mucho mejor. Así que nada, veniros conmigo. Bueno, cambio en los acontecimientos y en los planes del día, salvo que ocurra un milagro. Y es que no van a venir los muebles, así que no vais a ver montándolos. He fastidiado a toda la familia y vosotros lo que queríais era verme arreglada en este vídeo. Así que voy a cambiar los planes. Aún me quedan algunas cosillas del vídeo porque también se me atrancó. No recordaba esto de cuando trabajaba más en casa. No lo recordaba. Y es una faceta que no me gusta. Y es que todos los días se tiene que torcer algo. ¿Sabéis? Cuando se torce en el trabajo ajeno, pues no me lo tomo tan a pecho. Pero hoy, la verdad es que me levanté con mucha filosofía, pero las cosas que tenía que hacer en el vídeo debería haberlas acabado en 10 minutos. Bueno, pues tardé una hora. Después lo de los muebles. La verdad es que yo sé que las cosas se estropean, pero culpa mía no es. Entonces, no os voy a explicar aquí la situación completa, pero me han fastidiado, pero bien, bien, porque además hoy era el día que tenía para que llegasen por la mañana, montarlos por la tarde, acabar el domingo de hacerlo, para así ya en mayo empezar con la habitación del bebé y por fin librarme de esa pocilga que hay ahí, que me trae por la calle de la amargura. Y tener que estar todo el rato cambiando de habitaciones, no. Entonces, bueno, me lo voy a tomar con filosofía, así que me voy a arreglar. Y voy a ir a hacerle algunos recados a Robert que necesitaba y yo no iba a poder hacer porque me tenía que quedar aquí toda la mañana. Todo será que lo gafe. Y encuentren otro camión. Y entonces, si estoy fuera, me llame y digo, tengo para entregarte. Y yo, ¿pero por qué? ¿Ahora por qué? Ojalá. Bueno, ya lo veréis. Si no, haremos otras cosas juntas. Ya montaremos muebles otro día. Ya los montaremos otro día. Pero bueno, eso. Que me voy a ir a arreglar un poquillo. A cambiarme de ropa. Y nada, hacer esos recadillos, que la verdad, no sé, voy a ir a preguntarle a Robert qué es lo que necesita. Sé que necesita hacer compra, así que pues le iré a eso y
Ah, no sé qué más. No sé, porque ahora toda mi agenda se va al traste. ¿Para qué tengo yo una agenda? Para nada, para nada. ¿Qué había apuntado en la agenda lo primero? IKEA. Pues no. Así que bueno, ya lo vamos viendo. Ya ahora va a ser un blog sorpresa. Ni yo sé lo que vamos a hacer. Bueno, pues aunque me hice algo rápido, ya estoy mucho más presentable. Después con calma así os enseño que... cosas de embarazada, voy toda de leggings siempre, todos los días. Todos los días con leggings. Pero me marcho un poco corriendo porque se me echó el tiempo encima. Volví a llamar el IKEA a ver si hacía algún milagro. No hubo milagro, así que pues sin muebles estamos. Y nada más, me voy a ir porque ya que no voy a tener muebles, pues no tengo disculpa para no tener la comida a la hora. Así que voy a hacer los recados y vuelvo a hacer la comida. Y os enseño a ver qué recados tengo que hacer. Que es una sorpresa. Aquí, como voy a hacer la compra de cositas para el local y eso, pues es sorpresa. Así que nada, nos vemos en un rato. Muy bien, pues ya estoy de vuelta y toca hacer la comida. Porque además yo me llevé este reloj pensando que estaba en hora. Tiene una hora menos. Yo vivía en que era la una, dije yo. Pero mira que cunde el tiempo en casa. Mentira, son las dos. Así que voy a hacer la comidita ya. Y esta semana hemos estado probando el servicio de HelloFresh. Que seguramente ya lo habéis visto por ahí. Yo lo conocía de ver solo las inglesas y la verdad es que me llamaba un montón. Porque me pareció un servicio muy guay. El otro día nos llegó la cajita, os dejaré el unboxing por aquí. Y nos llegó, pues nada, como los menús que escogí para la semana. Yo escogí 5 recetas para 2 personas y tengo aquí todas las recetillas. Y hoy vamos a hacer una también. La verdad es que los dos estamos muy contentos con el servicio. Porque es una cajita que tú la recibes en casa y entonces... bueno, de los menús que has escogido que tienen ellos, te mandan todo lo que te hace falta para hacer la receta, todo incluido hasta la patata, o sea, todo. Te viene la compra hecha, todos los ingredientes, te vienen las recetas súper bien explicadas y aún encima, de las que ya hemos hecho, la verdad es que todas nos han encantado un montón. Os dejaré por aquí las fotos si me acuerdo, porque bueno, pues para probarlo, pues tengo para escoger hacer bacalao con tomate o muslo de pollo laqueado con salsa hoisin. Y yo creo que va a ganar el bacalao, porque esta semana hemos comido poco pescado y tengo muchas ganas de hacerlo. Además, hace un montón de tomamos bacalao. Y lo que os decía, os viene todo. Cogéis número de personas, los platos que coméis, hay un montón de opciones. Nosotros cogimos variado, pero tenéis menú también especial para vegetarianos. Tenían un montón de opciones. Y la verdad es que lo que más me ha sorprendido es que las recetas están buenísimas y son súper sencillas. O sea, Robert aún es cocinillas, ¿vale? Robert sabe lo que hace. Yo no, por ejemplo. Yo no. Pero es que viene todo súper bien explicado y después la receta te queda. Varían un montón porque yo ya lo he estado revisando otras semanas y seguro que es un sistema que volvemos a utilizar porque nos ha parecido genial. Te ahorras ir a la compra. ¡Ya te la dan hecha! Después, a ver, lo único que no viene pues es el aceite, lo típico, la sal, las cosas muy, muy básicas. Pero el resto ya te viene. Perfecto. Y después, no tienes que hacer el menú, ¿vale? Yo no sé si os pasa. A mí me gusta comer bien. Ahora, escoger lo que voy a poner cada día, eso ya me cuesta bastante más. Hay semanas que es que me da una pereza hacer el menú que me fastidia un montón. Y así ellos ya te ponen las recetas y ya escoges. Está súper variado, o sea, la verdad es que nos ha gustado mucho. Y también de cara a un futuro, a tener menos tiempo. Hasta hemos hablado para repetirlo la semana en la que dé a luz y así, porque, oye, te libro de un montón de cosas. Y me gusta la parte de que haya que cocinarlo. La verdad es que nos sorprendió porque todo estaba súper rico, o sea, las materias primas las cogen bien. Y ya os digo, viene la bolsita así, con el número de la receta. Así que está, la 7, que es la del bacalao. Pues nada, es la que nos toca hoy. Y es que tiene muy buena pinta. Así que me voy a poner a ello. Y a ver si le hago un platito rico a Robert. Ya que hoy estoy en casa yo, pues que menos que tenerle preparada la comida y que esté rica. ¿Y qué más? Y nada más, y por aquí tengo el bacalao. Venía todo súper bien, bien conservado. Vino
Es que genial, la verdad es que quedamos súper súper contentos, nos gustó mucho. Que no me enrollo más, que me voy a poner a cocinar. Aparezco por aquí para hacer un pequeño inciso y es que desde HelloFresh podéis conseguir hasta 70 euros de descuento dándole en el link que os voy a dejar en la cajita de información o con mi código que es StyleandPaper. Es súper sencillo, lo dicho, os lo dejaré en la cajita de información. Y el descuento consiste en hasta 70 euros en vuestros 4 primeros pedidos, o sea, 4 semanitas de comidas ricas ricas. Y ahora sí, os dejo seguir con el vídeo, que ya os adelanto, la receta en el emplatado no me quedó lo más cookie del mundo, pero estaba rica, bueno, riquísima. La cuestión, pues, bueno, se me acabó la cámara. Si es que el día de hoy está un poquito gafado, bueno, se me acabó la cámara, la pila. Menos mal que tenía para reponer. No sé en dónde nos quedamos, pero os voy a seguir enseñando lo que me queda porque quiero colocarlo ya todo para ponerme a editar. Mini cream eggs, que estos son unos huevos de Cadbury, que por dentro tienen blanco y yema y todo, es un huevito tal cual. Y desde, yo creo que la última vez que fui a Londres o algo así, no los había visto y la verdad es que me gustó de allí, que toda la comida está exótica, que normalmente es súper cara en las tiendas estas tipo americanas de comida y tal, pues está de precio normal, incluso más barata. Y después cogí unas cortinas para probar para nuestra habitación, porque las cortinas que hay eran las de la oficina. Son súper transparentes, no me gustan para dormitorio. Entonces cogí estas que tienen lacitos así y a ver qué tal quedan. La verdad es que me pareció que estaban genial de precio. Sencillitas, lisas, sin complicarse mucho la cabeza. Porque, y de precios que venían 2 por 17 euros, dos cortinas. La verdad es que tenían una selección bonita y sencilla. Así que nada, probaremos y a ver qué tal. Ya que no conseguí hacer nada de la habitación hoy en tema muebles, pues por lo menos mira las cortinas, que era algo que tenía ahí que no sabía qué hacer. Así que nada, voy a colocar todo, me voy a poner a editar otro rato más y ya está, ya está, ya está. No sé qué más, no sé qué más. Ya nos iremos bien. Bueno, como podéis ver, y si no ya os lo explico yo, es un día totalmente distinto. Y es que me senté aquí a editar el vídeo y me he dado cuenta de que lo último que os grabé... Bueno, ya veis que estoy con Secretario Luigi, que me ayuda un montón a editar, ¿eh? Cualquier día le enseño las teclas clave. Bueno, pues resulta que me siento aquí y han pasado dos cosas muy importantes. Una, falta un trozo del vídeo. Voló, desapareció, nunca fue grabado, no sé qué pasó. Yo me puse a contaros que había ido a Pepco por primera vez, que me había gustado mucho. Creo que lo único que habéis visto de Pepco es que compré unas cortinas. Ya os di el dato, ya están colocadas y me encantan las cortinas. Me gustaron un montón. Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? No sé por qué se activó. Este vídeo está un poco gafado, ¿eh? Este vídeo está un poquito gafado. Ya el día en sí que hice el vlog, mi plan era totalmente distinto. Pero bueno, también se actualizó, también llegó el armario, ya está montado, relleno, ya casi está todo organizado. Lo de las habitaciones, pero eso lo veréis en otro vídeo, cuando os enseñe el cambio de todas las habitaciones. Bueno, pues nada, lo que os contaba, que me falta ese trozo de hall. Os enseñaba pues unas caralladas de comer que había comprado en Pepco, que la verdad es que me gustó mucho porque tenían un montón de comiditas así pues de fuera,
Y bueno, y alguno que no era de fuera, pero era un poco exótica, ¿no? De la que encuentras en el supermercado normal. Y me falta todo ese trozo de vídeos. Y como veis, bueno, tengo que coger rodaje en esto de los vlogs. Ya me contaréis si os gusta o si no os gusta el formato. Porque, bueno, me apetecería pues irlo. No para que ahora todos los vídeos sean así, pero sí de vez en cuando pues enseñaros alguna cosa. Como ya estoy, pues eso, más tiempo en casa, voy a hacer otras cosas, ¿sabéis? Ahora es como, mi tiempo es muy variado, mi tiempo es muy variado. Y lo otro que tenía para comentaros es que no me había despedido, y eso no podía ser. Yo no podía irme de aquí sin despedirme bien, aunque tengo que coger el ritmo de los vlogs y así bien. Y bueno, ahora que ya han pasado unos días, también os puedo actualizar un poco de lo que os enseño. Vale, pues igual que os he contado, Pepco, genial, la verdad, que me gustó mucho. Ya he vuelto otra vez desde aquel día. ¿Qué más os cuento? Las comidas de HelloFresh ya las acabamos todas. Ya las acabamos todas, porque bueno, ya han pasado unos cuantos días. Y nada, genial, nos ha gustado un montón. La verdad es que todos los platos estaban muy ricos. Además, lo guay, a mí, bueno, ya sabéis, ya os lo dije antes, pero me encanta que ya te quedas con la receta y son recetas muy sencillas, pero muy lucidas, ¿sabéis? Y hasta yo que, la verdad, arte en la cocina, pues la iré cogiendo, la iré cogiendo. No voy a decir que se me dé horrible, pero tengo poca práctica. Entonces, pues la verdad es que muy bien. Y nada, os recuerdo que tenéis el código de descuento, ¿vale? Que es de hasta 70 euros en vuestros cuatro primeros pedidos, con lo cual se nota un montón que ahora la lista de la compra está muy cara, ¿eh? Está muy cara. De eso hablaremos en sucesivos vlogs, seguramente, porque en algún momento pues haremos ese tipo de cosas si os sigue gustando este contenido. Bueno, y os dejo el link en la cajita de información también directo para que podáis ir y echarle un vistazo. A nosotros ya os digo que nos gustó muchísimo y lo vamos a seguir repitiendo porque la verdad es que es un formato súper sencillo. Ahora yo ya estoy un poco más relajada de tiempo, pero en su momento, sabéis, sacar tiempo hasta para ir a hacer la compra nos costaba un montón y esto en cualquier hora del día te pones, seleccionas los platos que tienen todos muy buena pinta. Yo tuve mucho problema, ¿eh? Os lo confieso que tuve mucho problema. Si hubiésemos hecho el vídeo el día que hice el pedido, tenía muchísimo problema de qué escojo. ¿Qué me pido de aquí? De toda la variedad que tienen y la verdad es que está todo súper rico. Y las recetas que ya tenemos las vamos a repetir segurísimo también, porque Robert ya me ha recordado alguna. Y nada, ahora sí que sí, creo que ya está el vídeo completo. Ya me contaréis en comentarios qué tal, si os gusta este tipo de formato para hacerlo de vez en cuando. A mí la verdad es que me lo pasé muy bien grabándolo. Me acompañasteis en un día que la verdad es que no es que me saliese súper, súper bien porque no hicimos lo que estaba planificado. Pero bueno, la verdad es que fue un día muy divertido, más entretenido que si solo hubiésemos montado muebles del IKEA. Eso también es cierto. Así que nada, ya me contaréis. Y nada, ahora sí que creo que ya os he contado todo lo que me faltó en el vídeo. Y a ver si voy cogiendo como más práctica. Y le doy mejor al botón de grabar para no dejaros sin trozos, que es lo malo de los vlogs, que os dejéis sin el trozo y ya está. Así que nada, lo dicho, que tengáis un muy feliz día, espero veros en el próximo vídeo. Recordad suscribiros si no lo habéis hecho y queréis estar al día con las novedades del canal. Y mientras me esperáis por vídeo nuevo, también estoy por Instagram, que ahí también os enseño otras cositas. Ahora ya voy a estar como más presente en ambas partes, ya. Tengo una planificación, ya os lo conté hoy por Instagram, pero tengo una planificación ahí súper cerrada. Después a lo mejor algo no funciona, pero la idea está ahí para eso, para que esté todo y no faltar a ninguna de nuestras citas, no como el domingo pasado, que la verdad es que no me dio tiempo. Así que nada, lo dicho, que tengáis un muy feliz día, espero que os haya gustado y espero veros en el próximo vídeo. Esto sí. Esto sí es una señora despedida. A mí es que me gusta face to face.